Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar de el de Tomaso eh, Pantera de la película Fats Five de la franquicia precisamente de Fats and Furious que sale subasta. Y bueno, por si alguien lo olvidó, este automóvil apareció en la secuencia El Robo en el tren, que como sabemos da comienzo a esta cinta, y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. bueno con el reciente estreno de la décima entrega de la franquicia Fast Furious, o sea, Rápido y Furioso como se le conoce eh, acá en América Latina y a todo gas como se le conoce en España, de donde es precisamente esta misma página web Driver España. Los objetos de las cintas anteriores vuelven a ponerse en vente. Bueno, objetos como este de Tomaso Pantera, año 1972, que apareció precisamente en Fast and Furious 5, el cual está previsto que se deje caer por la próxima subasta de parte de la empresa Barrett Jackson. Y bueno, como sabemos, eh la película eh, Fast and Furious eh, 5 está considerada por muchos como el punto más alto de esta franquicia cuyo estreno se remonta al año 2011 y bueno, la película come, eh, empezaba con Tom, Tom Toretto o se ha interpretado por Mind Diesel y por Brian O'Connor interpretado por el difunto actor eh, Paul Walker eh, asaltando un tren para robar, eh, para robar automóviles como un Ford GT40, un Corvette Speedster eh, C2, antes de que ambos automóviles cambien de mano, el pa, eh, Pantera es el primero que abandona el tren. Y bueno, la maniobra eh, requir, requir, eh, necesitó reventar todo el lateral del vagón, colocando en paralelo un camión rampa modificado para soltar por la misma estos coches deportivos con motor central eh, trasero a toda velocidad. Y bueno, la, la secuencia costó 20. Costó tan solo 25 millones de dólares y se puede volver a ver aquí debajo. Y bueno, ahí, ahí hay precisamente un video. Eh, aquí hay precisamente unos videos. Eh, aquí, aquí, precisamente, hay un video de esta escena. Y bueno, eh, si bien los fanáticos no considerarán a este de Tomaso Pantera como un Hero Car de la franquicia, lo cierto es que llegó a ocupar un tiempo en pantalla razonable. Eh, lo que es en discusión su mejor eh, película y bueno de acuerdo con la ficha de la empresa de subastas este coche fue adquirido a Universal Studios por el actual vendedor en el año 2013 bueno desde aquel entonces eh, eh, fue restaurado para recuperar su buen aspecto de la en la gran pantalla inclusive eh, posee el, el equipamiento de seguridad que se instaló para este rodaje. Y bueno, en la parte posterior todavía eh, permanece el, eh, el propulsor tipo B8 351. Cleveland con una admisión eh, marca Edelbro Edelbrock y un juego de, carbur de carburadores marca Carter. Y bueno, eh, una caja de transmisión con cinco marchas traslada a toda esa potencia hacia las ruedas traseras. Y bueno, eh, si alguien busca una oportunidad para llevarse a su casa un pedacito eh, de la filmo filmografía de, de, de la franquicia Fats and Furious, este. Este modelo estará presente en la subasta de Jackson. Eh, o sea, de Barrett Jackson en Las Vegas, en Estados Unidos, entre los días 22 y 24 de junio. Y bueno, por el momento no, no posee precio de reserva, pero la casa tampoco estableció una estimación del precio que podía alcanzar este coche. Y bueno, recordatorio de que quizás podría no encajar eh, en el presupuesto de alguien. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.